este ataque a los ministeriales en Palmar del Bravo? No, lamentable, se tiene que ir hasta las últimas consecuencias, no podemos seguir permitiendo eso. Al final de cuentas, nuestra policía está haciendo su trabajo y estoy seguro que pronto darán resultados. ¿Va por la desarticulación de estas bandas? El monitoreo de seguridad de Puebla está entre los 7 entidades con menos extorsión. ¿Cuál es su opinión al respecto y si ha trabajado al respecto? Tenemos que seguir trabajando. Mira, hemos hecho equipo con los municipios, fueron nuestras primeras acciones de gobierno, están respondiendo los municipios y los resultados se están viendo. Pero tenemos que seguir apostándonos todos, los tres niveles de gobierno, para poder hacer que el índice cada día sea más bajo. Esa es nuestra meta. Y desgraciadamente la delincuencia es un combate frontal de todos los días. ¿Qué termómetro tiene sobre Palmar del Bravo y Cañada Morelos, gobernador? Van por la desarticulación. Bueno, es un tema de problemas fuertes allá que se han generado con mucho que tiene que ver con los límites con el tema de Veracruz, pero se seguirá teniendo ese tema. Gracias. También en la capital, gobernador, también en la capital. Siempre buscamos que haya mejoras y en las mejoras se busca que haya perfiles adecuados.